Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Estamos una vez más en este de vuelta en este juegazo. Claro que sí. Justamente vamos a continuar más o menos por donde lo dejamos. Solamente que aquí vamos a encontrarnos con un nuevo acompañante. Vamos a ver si. ¡Ah! ¿Qué demonios hice? Es que no. Un nuevo acompañante que vamos a ver si podemos conseguir a este que es el Olosu. Claro que sí. Este que de acá abajo. Así que ya hicimos varios pasos. Este me parece que es el último. Ay, Dios. Casi me muero. A ver. ¿Dónde estoy? No, por aquí no. No, ¿a dónde carajos me caí? No quiero estar aquí. Salte. Ahora sí. Aquí agarramos este. Nos vamos para acá. A un lado. Todavía hay presencia de la FN de aquí. ¡Alto! Según dice que es por acá. ¡Vamos, vamos! A ver, vamos. ¡Vamos! ¿Aquí llego más rápido o qué? Y por cierto, déjame paso a la otra. A la otra vista, es más cómoda para ustedes, creo que sí. Ahí está, ahora sí vámonos para acá. Abajo. No, mejor acá. Según dice que aquí es, pero a lo mejor sí es allá abajo. Sí es acá abajo donde me marcaba, ¿no? A lo mejor. Mira, por aquí. Por favor, que Yara vuelva a ser como antes. ¡Qué bendición! ¡Amén, Oku! No, según esto sigue siendo más para allá, güey. Bueno, allá arriba. Padre nuestro, cuídalo. No. Hey, ¿qué tal? Se dice que es aquí, pero yo digo que aquí no es. O sea, es una, tiene que ser por aquí. Aquí está, ¿no? Ah, no. Parece que eso era como una entrada a una cueva.
A lo mejor porque no la sigo es porque no se ve la entrada. A lo mejor, puede ser. Como no la tengo activa. Sí, mira, porque por ejemplo ahí dice que está allá abajo, a 59 metros, ¿ves? Entonces sí es allá abajo. Sí es allá abajo, vale. Por aquí bajamos más. Ah, pero... ¿Eh? Mi gancho, pero vámonos. Espera. ¿Esto no sirve para subir? Ahí está, ¿cómo no? ¿A dónde está esa cosa? Por aquí. Por acá. Puede ser. No sabemos, aún no sabemos. Uy, no te vayas a caer. Me caí muy abajo. Pero está bien. Ah, mira, si es aquí. Supongo. Aquí, sí, definitivamente. Porque mira, te marca dónde tienes que ir. Oh, súbete. Oh my god. Danza eterna. Rezo por recibir su guía. Ologuas, ayúdenme. Ida, Padre Feroz, dame tu luz, tu pasión, tu fuego purificador. Oku, Padre Luna, calma mi doliente corazón. Mimo, vacíe el asunto. Oh, el astuto. No dejes que me pierda en la jungla. Guíame hacia la seguridad de tu risa. Ustedes son Yara. Yo soy yo. Nosotros somos Yara. Ustedes son nosotros. What the fuck? Voy a sacar mi arma, por seguridad. Muy bien. Regresen a su lugar. Oh. ¿Qué está pasando? Mira, estos tres Ulua los conseguimos en la otra isla. Aquí, en la primera isla, en Santuario, y estos tres los conseguimos en estas islas de acá arriba. En Yara, pues. Coño, es real. Todo es cierto. Pues sí, va a ser real. What the fuck, mira nomás. Nota gravetea con rapidez. Ologuas, hice todo lo que me pidieron. Traje tótems en su lugar, les ofrecí lágrimas, sangre y aliento. Esto es lo que mi abuela me enseñó. ¿Qué fue lo que le enseñó su abuela? Y a ella, su abuela, no era lo que quería, no es suficiente. Me dieron una prueba final y fallé. Olosu, la vigilante. La guardia me juzgó y no soy digna, lo lamento. Tengo que ser digna. Gracias, Oluwaz. Pero oh. No había un guardia. La varita, arma hecha con piezas. Eres Oluso, ¿verdad? Linda gatita. No. Espera. Venga. Coño. ¿Dónde te fuiste? No sé si sea con esa... Ya te vi.
qué no te quedas quieta? Ay, mira cómo le habla con tanta naturalidad. Son dos. No sé si sea con esta arma o yo puedo usar mi escopeta, porque mi escopeta es mejor que esta cosa. Coño. Lo siento, pero tú me atacaste primero. Mira nomás. No me gustan los gatos, pero podrían gustarme los gatos fantasma. Oh. ¿Cómo no lo sé? Otra vez. Juan, encontré un nuevo supremo. Dani, nadie encuentra un supremo de Juan Cortés por casualidad. ¿Cómo se ve? Rifle de madera con runas. Y la mochila tiene un cráneo de animal. Eso no es mío. Oh. Alguien me está estafando. Encuéntralos, Dani. Les dices que contraten abogados y que compren una maldita armadura. Buena suerte demandando a dioses. Buena suerte demandando a dioses, ¿eh? ¡Ay, oh, Dios! Tengo Lolosú, ahora sí. Ahora sí, mendigos. Ahora sí supongo yo que sí me tiene que salir ahora acá. Sí. 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 Haz que Lolosú mate a dos enemigos en un área restringida. Haz que Lolosú mate 24 enemigos con eliminaciones. Haz que Lolosú flinja miedo a 50 enemigos. Uf. Ataque sombra. Va, 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 va. Bueno, 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 bueno. Una vez que ya tenemos a Lolosú, ahora sí con nosotros. Nos vamos a ir. Historia Yarana. Juan Cortés, ¿quieres más juguetes? Tráeme más uranio empobrecido de las zonas de artillería antiaérea. Luego alócate con mi sub. No. No, 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 no. No, nosotros tenemos que ir aquí. Que tenemos que ir por el machete. No, vamos a hacer un viaje rápido. Ahora sí, vamos a hacer un viaje rápido. Tenemos que ir por el machete de... del este... ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Del Montero. ¡Uy! Tengo un gato. Este lugar no volverá a ser el mismo. Lo siento, Carlos. 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 Carlos Montero. Se me olvidó. Oh, bueno. Soy el padre de cada día y perdona nuestras ofensas. ¿Puedo ayudarte? ¿Eres sí, el padre sí, Pietro? Sí, sí, sí. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo siento. El machete desapareció. ¿Eh? ¿Qué pasó? Los soldados están en su bar favorito. La Raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. Lamento todo este desorden. Así que hay que quitárselos a unos... a unos, este... ¿Yara tiene himno? Está muy lejos, bueno, pero no importa. De aquí vamos a hacer un salto aéreo. Espero que sí funcione el salto aéreo. Oh, yo pensé que ya salió con un salto aéreo. ¿Hacia dónde es? Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, No, ya no. Que sé que es difícil confiar en mí. Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente. Está bien. Bueno, no todos son tan misericordiosos como tú. No soy quien para perdonar, Ale. Harás lo mejor que puedas. Eso es lo único que espero de todos.
Alejandro, ¿cómo te va? Bien, supongo. ¿Tienes el machete? Todavía no, no estaba en la iglesia. Achis, ¿qué supremo traigo? What the fuck? Supremo de sigilo, usa el poder de los hologas para marcar a los enemigos a cubierto y disparar a través de los muros. Ah, al combinarlo con el fusil de la varita. Ah, con razón me lo dieron. Oh my god. Pero no, ¿por qué nadie me avisa de eso? Es que no veo cómo es. A ver. Oh, así se ve chido. Así o así. Así o así. Así, ¿no? Obviamente. Tengo que ir a una. Entonces también tengo la varita. No te preocupes. Yo me encargo, okay. Mi herma. Vale. Perdónalo. Ahí está el oficial a cargo. ¿Debe ser ese? No, ese es otro. Órale, estúpido. Te voy a dejar a alguien, Orozu. Maldición. Según yo. Uy, creo que el Orozu ya fue. Sí. Y lo atacó. Acá. Subfusilísimo. Y aquí está el machete. Hora de volver a casa. Alejandro, ya lo tengo. Ay, coño. Gracias a Dios. El machete de tu padre debe estar con un montero. Y ahí es donde se quedará. Te agradezco, Dani, por hacer lo que yo no pude. Te veré pronto. Si no es así, entonces ¿con cuál? Según yo. ¡Dale! ¡Ataca! Te estoy viendo. ¡Vamos, chica! ¡Aquí estoy, Oluso! Oh my god. ¿Quién es la mejor gatita? Mira que hay allá, Oluso. Ah, no, pero eso es una compañera. ¿Esto qué es? Un gran robo. A ver, vamos. Sí, que es un gato. Ey. Así es, es un gato. Es un gato, es mi gato, claro.
¡Uy! Todos los sonidos de un gatote. Brilla todo su pelaje, ¿eh? Mira nomás. Estoy abajo. Ay, corre, 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 le lo socórrele. ¿Te perdiste? ¿O vienes a ayudar? Necesito un poco de rosa. Ok. Puedes parecer una guerrillera, pero eres una artista. Me doy cuenta. Me llamo Xenia y soy pintora. Llegas justo a tiempo. ¿Qué te parece robar uno de los tanques viejos de José? A nadie le importa si falta uno. Tráelo de vuelta y comenzaremos a trabajar. Cuando llegaste supe que tenías buenas vibras. Cuídate, ¿sí? Su voz. Esa voz sí suena muy fingida, ¿no? A lo mejor es una actriz de doblaje que dijo, no, tienes que hacer otra voz para esta. Ay, güey, está lejos. Bueno, no ni tanto. Tienes que hacer otra voz para que no se escucha la misma voz que vamos a poner acá. Dijo, no importa, tú dale, es de una misión secundaria. Hola. Hola. Así que, pero ¿sabes qué? Bueno, es que no quiero dejar a Olosu, pero si me subo al tanque, no se va a poder subir conmigo. ¿Sí lo vas a matar, ¿verdad, Oloso? ¡Oloso! ¡Aquí estoy! ¡Tras ellos! ¡Ukuma! ¡Cuidado! ¡Vuelve aquí! ¡Mierda! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Ay, coño! Ese tanque es de Xenia. Adiós.
Cuidado con las llamas. Sí. What? ¿Por qué no lo...? Bueno, pues se supone que ya, pero los uno se va a poder subir. Tendrás que quedarte. Xenia, adivina qué conseguí. ¿Un tanque? Eres toda una leyenda. Tráelo aquí, mamacita. Voy para allá. A ver si me dicen dónde. Shit. Changos, el Olosu ya está malito. Creo que no se dieron cuenta. No se da cuenta. Ay, no puede ser. Falta. Ay, no calculo bien todavía. ¿Qué pasamos? Lleva a ese bebé al taller.
ayer. Yo me encargo. Quedará de maravilla. Oigan, pero si es mi guerrillera favorita, ¿verdad? ¡Coño! ¿Ahora qué? ¿Y bien? Nuestra visión no es está casi tanque. Completa. Ahora solo es debes llevarte este hermoso original. Tanque y volar los carteles diseño de José personalizado. En Verdera. ¡Único! Lo único que falta... Ese tanque es tu pincel y ya hará tu lienzo. ¡Arriésgate! ¡Comete errores! ¡Acepta el caos! ¡Coño! ¡Qué lindo eres! José... Hermoso. Napoleoncito. ¡Intenten detenerme ahora! Ahora sí no vamos a pasar nada desapercibidos. Dicen la fuerza y están por todo el pueblo de Vendera. ¿Qué te parece mi tanque? Es mucho mejor que el tuyo, idiota. Puede ser que no, ¿eh? ¿Cómo? ¡Mierda!
joven, pero no lo mato con uno. Ay, no puede ser. Yo también debo de tener los cañones, pero no sé cómo usarlos todavía. Ay, ¿por qué desde el principio? Está bien lejos. Coño, qué lindo eres. Hermoso. ¡Aquí voy! A ver. Que ahora sí me voy a tener que encontrar muchas cosas por el camino. Ahora sí no es como que pueda ir usar arma principal. Es con A. Usar arma secundaria. Acelerar, frenar, tirar. Ok, ahora sí ya sabemos con cuál es. Ahora sí lleva el diablo. Uno menos. Me encanta ver la cara de José en llamas. ¿Qué se siente? Me siento increíble, coño. Ahora sí nos escucharán, cariño. El rostro de José está por todo el pueblo. Sigue usando tu derecho de expresión. ¿Mientras mi derecho de expresión? Punto de conseguir un logro importante. 5 de 8. Hay que darnos la vuelta. Ah, ya vi otro. Adiós. Mierda, guerrillera. Todavía escucho los estallidos. ¿Aún no terminas? Para nada, me divierto en grande. Bueno, no pienso frenar tu impulso creativo. ¡Desata tu locura! Ah,
No. No. Me lleva al infierno. Hay que correr, hay que correr, hay que correr. Cúrate, 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 cúrate. Malas noticias, nuestra creación está destruida. ¡Lo hemos acabado, Dani! No te preocupes, estoy en eso. ¡Un tanque! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no lo puedo creer, güey! Me lleva al infierno, güey. Es que estoy haciendo mucho ruido, güey. Pero no manches, es que... Bueno, es que también me puse de pechito con el tanque, güey. No, por favor. Ah, ok, ok, ok. Ahora... 7. Ah, ok. Nada más me pusieron lejos del pueblo sin mi tanque. Ah, mira, ya vi otro. Ya vi uno desde aquí. Ah, no, pero espérame. No, 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 no. Es que aparte no traigo el supremo, güey. No traigo su codificado. Xenia, nuestro plan está terminado. ¡Eso, carajo! Eres una gran inspiración. Algún día pintaré tu rostro en un costado de la Torre de Antón. Genial. Seguiré a mi musa hasta Esperanza. Ese es el lugar indicado para alzar la voz. Nos veremos allá en otra ocasión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se escucha música? ¿Se escucha más fuerte? Ah, ya tengo uno. Falta una mariposa. Yo creo que sí saca. Aquí está. Qué óvole. Bueno, pero supongo yo que ese fue el fácil. Va a haber más difíciles. O más alejados entre sí. Bueno, puedo ir por aquí, ¿no? Ahí está. El primero no me di cuenta qué es, pero si no es este. Porque tengo la mariposa, pero no me di cuenta si ese era el. Pero sí debe ser, ¿no? Armas y equipo.
No, no me di cuenta que agarré. ¿Qué carajos? No manches, de aquí a acá casi me mato. What the fuck? Bueno, tendría que volver con los Montero para olvidar los rencores, eso dice. Pero ya que estoy aquí a la mitad, ¿qué te parece si vamos aquí a la segunda división de la FND? No, 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 no. No sé, vamos a ir con los Montero. Ay, no puedo. Lo que no me gusta, a veces no sé si es porque estoy en un lugar o no sé. No puedo hacer un viaje. No puedes viajar rápido a la ubicación de una misión activa. Mira, a ver, entonces así. Ay, bueno, a ver aquí. Y después acá. Y después salto aéreo. Ahí está. ¿Cómo hago para volar? Porque ahí nada más estoy cayendo. ¿Cómo hago para volar bien? ¿Cómo le hago para volar chido? Ahí. Lo tengo. A lo mejor lo tengo que abrir y ya. No tengo que volver a presionarlo. Porque según si es igual que en el 5. En el 5 sí lo tenías que mantener presionado, creo, ¿no? No recuerdo. Oye, mira, es Dani. Ahí está. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos. Vamos, es el funeral de papá. ¿Carlos por Alejandro? Vaya cambio. Alejandro, ya hiciste suficiente. Tu mamá supongo que es, ¿no? Vete. Espada. Es tu hermano. Sí, no el tuyo. ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá, pero mi familia trabajó estas tierras 50 años. Yo tengo información del general José. Déjame entregarte a sus tenientes. Por favor. Necesitan otros uniformes, compáis. ¿Una nueva operación? Una oportunidad para matar a León en su guarida. Búscame en Esperanza. Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar. Cuando veas al guerrillero de guardia, pregunta por el turno nocturno. ¿El turno nocturno? De acuerdo, Clara. Ya voy.
Sentencia de muerte. Los tres tenientes que ayudaron a matar a mi papá están en el hotel Casa de Viento. Deben morir hoy. Y luego acá, cielos abiertos. Para tener la ventaja contra José, destruye sus cañones antiaéreos y deshabilita las capacidades de su radar. No te verán venir y para cuando te vean será demasiado tarde. El jefe de Carlos. El jefe Carlos descansa en paz. Supongo yo que la espada es como la que se quedó a cargo, ¿no? ¿Pero dónde está entonces diario? Operaciones, serpiente de muerte, paraíso perdido, asesina a Antón Castillo mientras da su discurso. El presidente Castillo dio un discurso durante el aniversario de su elección, trata de entrar en el hotel y acaba con la vida de ese monstruo, realmente con clara esperanza. Ah, ok. Ah, este es los cielos abiertos. Reúnete con las leyendas. Ok. No creo que sea matar a Antón, sinceramente. Pero yo creo que sí va a pasar algo en que no sé. A lo mejor nos dan otro tipo de recompensa. No matar a Antón. Pero sí nos pueden dar otra recompensa. Ahora no sé cuánto tiempo esté esa misión activa, porque sinceramente no la quiero hacer ahorita. No, espérame, no te quiero hacer. No quiero hacer esta todavía. Quiero hacer la de la espada, pero quiero. Ah, para acá. Acá me quiero cambiar el supremo. Con razón le dijeron al este güey que están cambiando los supremos. Pero por lo menos me voy a equipar este. Este está buenísimo. Pero ¿cuándo lo ocuparemos? Esta escopeta solamente sirve. Esta escopeta solamente sirve con el supremo. No sirve con. Bueno, sí. No sirve igual con otra. Con otros supremos. Entonces por eso me lo voy a cambiar. A ver. No puedo dormir. Mata a los tres come mierdas que asesinaron a mi papá, Dani. Quiero matar a esos hijos de perra. Te dije que hice contacto visual con uno de ellos. El hijo de puta me sonrió. Me sonrió mientras mi papá moría. Los encontramos gracias a los soldados que se unieron. Los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel. Suerte, Dani. Pues vamos. Creo que tengo que abrir más cajas de libertad para tener más equipo. Porque mira, no he encontrado más equipo. Busquen las rutas de guerrilleros. Sí, tengo que abrir más cajas. Para tener un mejor arsenal. Traje protector, protección contra veneno. No, este es cuando vaya a ir contra un plantío. Salvación o coequipo para las piernas. En el cielo como en la tierra. Mejora el daño de armas para los enemigos que estén abajo. Ah, su madre. Ilusión de mimo o voz y equipo para los pies. Equipo para la cabeza. Reduce el ruido que haces al moverte. Ah, mira. Aumento de daño con cuchillos. Guantes de traje protección, protección contra veneno, brazalete de parkour, guantes de vividor, observador de munición, guantes de fugitivo, aceite de municiones, nada de eso, vámonos. ¿Hasta dónde está? Ah, pues hasta aquí luego. Voy a seguir probando el salto aéreo hasta que yo lo tenga bien medido, porque a ver. Ahí está. Allá bien. Es presionando el botón solo una vez. Hey, Dani. Hola, voy al hotel. Voy a acabar con esos tres come mierdas. Dale.
Mierda, una cámara. Con cuidado. Lo único que queda son sus vísceras traidoras regadas por la plaza entera. Por ahora disfruten su estancia en el complejo. Olviden sus responsabilidades. Se merecen esta generosa recompensa. No. Mis guerreros, me enorgullece ser su intrépido líder. El terrorista Carlos Montero está muerto. Gracias a este gran logro, se han ganado un descanso de sus actividades y responsabilidades. Disfruten de su estadía en el complejo, pero no olviden que aviso. ¿Has oído los ruidos que salen de la habitación? ¡Felicidades, mis soldados! Hoy, Yara es un lugar mejor porque Carlos Montero está muerto. Por su gran lealtad y valor. Demostraron ser dignos de mi respeto. Este complejo es mi regalo para ustedes. Espero que sepan apreciar este grandioso honor y que disfruten de su estancia. Luego, gracias por este increíble logro histórico. ¡Vigilen! ¡Detecten al objetivo! A todo el personal militar, les habla su león, el general José Castillo. Los terroristas atacaron a mis mejores tenientes en un vano intento de asustarme. Les garantizo que eso no funcionará, pues como saben, nada me asusta. Ni Dios, ni la muerte. Pero les pido que se mantengan en alerta, porque estos terroristas no se detendrán ante nada para cumplir con su plan. Compañeros soldados, hoy es un gran día. Los terroristas fueron derrotados y Carlos Montero está muerto. Lo único que queda son sus vísceras traidoras regadas por la plaza de Vera. Por ahora disfruten su estancia en el complejo. Olviden sus responsabilidades. Esta generosa recompensa. Hay una alarma. Mis guerreros. Ah, ¿cómo se puede callar ese tipo? Carlos Montero está muerto. Gracias a este gran logro, se han ganado un descanso de sus actividades y responsabilidades. Disfruten de su estadía en el complejo, pero no olviden quién los puso aquí. Aquí no hay nada. ¡Felicidades, mis soldados! Este es un ídolo. Hoy, Yara es un lugar mejor porque Carlos Montero está muerto. Por su gran lealtad y valor, demostraron ser dignos de mi respeto. ¡Beban mi orina, cerdo! Este es mi regalo para ustedes. Espero que sepan apreciar este grandioso honor y que disfruten de su estancia. De nuevo, felicitaciones por este increíble logro histórico. ¿Y estas? Esto es por Carlos, imbécil. Los terroristas atacaron a mis mejores tenientes en un vano intento de asustarme. Les garantizo que eso... Espada, cayó uno, pero los otros no están aquí. Malditos. Revisa el hotel. Tal vez puedas encontrar sus rastros. Los necesito, Dani. A todos. Entendido. Los terroristas no se detendrán ante nada para cumplir con su plan. ¿Dónde estará? ¿Qué demonios? No jodas, güey. Ni siquiera llevaba nada de protección.
Y no se murió, güey. No me jodas. Me lleva el diablo. De todos los que me tienen, los de todos los que me podían haber descubierto, me descubrió este baboso. Chihuahua. No sabía. No sabía que ahí estaba la alarma, ¿eh? Para mis verdaderos yaranos. Sitio de caza de halcón negro. Oh. El cáncer es devastador tanto para la víctima como para su familia. Es agresivo y costoso. Pero con el apoyo total del presidente Antón Castillo, el doctor Edgar Reyes inventó una solución. Edgar Reyes. Desde nuestro querido tabaco se obtiene el hilo, el tratamiento más. Repinga. ¿Hola? Órdenes de liberación del Frente de Agricultura Resplandor. Mata... Mejores tenientes de José, busca pistas en el hotel, 2 de 0. No, 0 de 2. Nota escrita con marcador orado. Orado, sí. No será colombiana, pero tampoco estás pagado por tus vicios. Aún así no te daría la nieve. Ah, es este güey. Antes, esta puerta no funcionaba, ¿eh? Déjame les digo, ¿eh? El cáncer es devastador tanto para la víctima como para su familia. El tratamiento puede ser agresivo y costoso. Pero con el apoyo total del presidente Antón Castillo, el doctor Edgar Reyes inventó una solución a esta tragedia humanitaria. Desde nuestro querido trabajo se obtiene el tratamiento más efectivo contra el cáncer que el mundo jamás haya conocido. El trabajo ya era lo que... Teniente Peña salió, Teniente Jiménez salió, registrado 4304. Pero... Estimada Teniente Peña, como usted sabe, actualmente le debe a las aguas termales un total de... No, mamas, pesos ya eran, los cuales se tienen a continuación. Jamiento, 7 diosa rosa, cuenta de salón, 27 botellas de champán, 16 más 6 masajes, reparación de bañeras, reemplazo de mesa de café, reemplazo de marco de la cama, limpieza de valor de la cortina, mantenimiento y limpieza del suite. Peña podría estar en su spa favorito. Ahora debo encontrar al otro teniente. Nuestros seres queridos vivieron una solución natural para Yara y el mundo. El cáncer es devastador tanto para la víctima como para su familia. Hay otro piso, no, pero si sí subí hasta arriba, güey. No, si sí subí hasta arriba, güey. A ver, entonces. A ver, acá abajo, acá abajo, acá abajo. ¿Y de dónde carajos viene eso? ¿Lo puedo quitar? Me
Información de robo de suministros. Es que mira, bien. Aquí está. A ver. Carta de amor. El único momento en el que soy feliz es cuando te estoy montando, Calígula. No importa lo que pase, siempre tendremos el rancho y los atardeceres en la cresta lanzas altas. Besos, mi parece amor. Parece que está en su rancho. Es hora de acabar. Picadura de la cobra, gay. Si te pica, si te vuelve bueno. Gay. ¿Ya ves, Mau? Sí la tengo. ¿Ya ves, Mau? Ayer. ¿Ya ves que sí la tengo como recompensa? Sí la tengo como recompensa. Ah, mira nomás. Mira nomás. Tómela, carnal. Tómela, carnal. Ahí vas muy rápido. Ah, por demonio. Adiós. Ay, güey. ¿Sí se han marcado los dos? Sí, perfecto. Gracias. Gracias, 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 gracias. El otro está... Los dos son igual de lejos, ¿cierto? Cierto, 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 cierto. Ah, oh, no. Perfecto. Está. Hola. ¿Encontraste a los tenientes? Todavía sí. No. Pero creo que sé dónde están. Bien. Ah, bueno. Mata a todos esos cabrones. Bueno, que bueno, ya sabemos por qué se supuestamente ella no puede venir, porque pues ahora ella se hace cargo de la finca y todo lo demás, pero bueno, sí, está bien que nos deje la venganza a nosotros, ¿no? Dani, tengo que preguntarte. ¿Para qué? Algo. Suéltalo. ¿Has perdido a alguien? ¿Qué pregunta? Solo respóndeme. Sí, espada, sí. He perdido seres queridos, a mis amigos, grandes sí. Amigos. Castillo se los llevó a todos. No es fácil, ¿verdad? Pregúntame de nuevo cuando todo esto termine. Sí, lo haré. A ver, ahora sí de aquí. ¡Qué pedo, güey! ¡No, güey! Las muertes más absurdas están en Far Cry 6. No, pero pues ¿para qué, güey? Se tarda mucho, es que se tarda mucho en abrir el paracaídas, güey. Y si se tarda en abrir el paracaídas, peor me va a ir con ese. No, no más. No, 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 me voy a matar otra vez. Es que es difícil. No, mejor no, mejor así no. Ay, en todos lados va a estar esos pinches complejos. En los complejos va a estar ese pinche audio. Oficial.
El rango no te protegerá. ¿Solamente vas a dar vueltas? Está muy lejos. ¡Uy! ¡Shit! Casi caigo. Bien, con cuidado, Dani. Qué raro que no tengan un... ¡Atentos! ¡Hay un cuerpo! Fuerzas especiales. Oh, son fuerzas especiales. Niño, qué hábil soy. Ah, oh, no. Están abajo de mí, ¿no? Supongo. Esa es. ¿Eres tú? Buenas noches. Esto es por Carlos. Se me hace muy poco dispararle solamente en la cabeza, pero... Hola, tengo una actualización. Ok. Dile adiós a esa come mierda que le gustaba pasar el tiempo en el spa. Tenía... gustos raros. Bien, que se joda. ¿Sí? ¿Te vas a calmar? Una pesquera de pez candil. Bueno, y ahora nos falta el otro tipo, a camarón. Vámonos a un santuario. ¿A dónde es? Yo lo tenía marcado. Ah, creo que vamos derecho. No, sí podemos.
no vamos a poder, nos vamos a matar. Vamos. No, ya no. Perdimos mucho impulso ahí. Ah, mira, aquí hay una de esas cosas de los Oluwas. Vaya, los Oluwas deben estar cuidándome. Hablando de los Oluwas, ¿dónde está mi... ¿Dónde está mi... ¡Oluso! ¿Dónde estás, Oluso? Vámonos. ¿Dónde estás? Eso. Aminish. Coño, un perro. Ah, un perro no hay problema, yo traigo a mi oloso. Debo tener cuidado. Sí, ya sé que se pueden poner locos, ¿no? Adiós. Te encontré. ¡Pum, pum! ¡Moriste, imbécil! ¡Espada! Ya está. ¿En serio? Sí, están muertos. Todos. Dani, no sé cómo agradecerte. Esto significa justicia para papá. Significa más que eso. Significa que logramos que José salga de su escondite y le mostramos a esa mierda de qué estamos hechos. Tienes razón. Tienes razón, carajo. Gracias, Dani. Hubiera mandado a Luzón matar con ese güey, pero...